Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Word y hoy estaremos hablando acerca de cómo poner exponentes en Word con el teclado. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a cómohacer.com. Puede ser que estés haciendo algún documento con números, letras en lo que sería Word y necesitas poner exponentes, pero no sabes cómo hacerlo. Pues déjame decirte que existen varias maneras. También puedes hacerlo desde el teclado y Word te da la opción de también hacerlo desde la propia aplicación. Pero para esto vamos a enseñarte cómo puedes hacerlo de la manera mucho más sencilla. Por eso quédate con nosotros y te vamos a enseñar. Entonces, una vez acá en lo que sería nuestra computadora, queremos saber cómo poner exponentes en Word, ¿ok? Para esto vamos a dirigirnos acá en Word. En este caso, quiero poner exponentes, vamos a subir el tamaño de la letra, vamos a poner así. En este caso, quiero poner exponente, vamos a poner números y letras. Voy a poner al número 4 y aquí voy a poner a la letra X o a la letra Y, ¿ok? ¿Cómo podemos poner acá exponentes? Digamos que voy a poner 4 al cuadrado. ¿Cómo lo pongo? Pues de la siguiente manera con el teclado. Altiva 253, 4 al cuadrado. Si quiero poner X, ya sea al cubo, sería altiva 252 y ponemos X al cubo. Si queremos poner Y a la 1, ponemos altiva 251 y lo ponemos de esta manera. Pero ahora, ¿cómo podemos poner nosotros exponentes pero desde acá en Word si no sabemos o pues no nos hace tan fácil esto? Pues de la siguiente manera. Digamos que vamos a irnos acá a insertar, le damos acá en ecuación, se nos abre esta opción que tenemos acá, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos poner esta opción que tenemos acá? Pues de la siguiente manera. Vas a irte acá, después que le den ecuación se te va a abrir esto que está acá, ¿ok? Como puedes ver. Entonces le vas acá donde dice índice y vas a poner acá en super índice. Y aquí vas a poner lo que sea, ya sea una letra o un número, ¿ok? O un número, vamos a poner la letra. Y aquí pones lo que sería la potencia o lo que quieras. Entonces, digamos que es al 4. Y listo, de esta manera podemos poner nosotros lo que sería un exponente en Word, ya sea desde el teclado o pues con la propia aplicación de Word. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.